Kaixo, guztioi! Kaixo! Zelan! Bueno, hemen gaude ikusgarritasun lesbikoaren egunean bideo hau egiten, zeren gure ideia zen liburuaren aurkezpena kalean egitea eta ba, beste boiera eta lesbianen artean eztabaidatzea eta hitz egitea, baina ezinezkoa denez, ba, beste aukera hau erabaki dugu egitea. Mm-hmm. Bueno, eskerrik asko ikusi nahi duzuen guztioi eta hau da gure lehenengo bideoa. Beraz, saiatuko gara ondo ateratzea. Hola, decía que estamos aquí en el Día de la Visibilidad Lésbica porque nuestra idea era hacer la presentación de la publicación en torno al 26 de abril, pero en la calle, junto con otras y otros compañeros, compartiendo y pues siguiendo en el debate, ¿no? Como ha sido imposible, pues hemos decidido hacer nuestro primer vídeo y colgarlo en las redes sociales para dar a conocer la publicación y, sobre todo, para acompañar y dar fuerza a este Día de la Visibilidad. La línea del tiempo del movimiento lesbofeminista en Vizcaya la empezamos a trabajar en el 2018 con motivo del Festival de Artes Escénicas Puro Bollo. En ese momento nos quisimos parar y ver dónde nos situábamos en la genealogía del trabajo de otras lesbianas y bolleras que llevan ya trabajando desde la creatividad y desde el arte antes, ¿no? Entonces, bueno, desde esa necesidad de colocarnos en algún sitio y de entender dónde estábamos en ese momento y cómo era la cosa, pues hicimos un borrador de línea que en aquel momento era de papel con rotuladores y unas lanas de colores. Uh-huh. Y bueno, pues luego en el año siguiente hemos seguido investigando y tirando del hilo de las personas con las que hemos hablado, que obviamente son artistas y activistas lesbofeministas, y así, pues bueno, poco a poco tirando del hilo hemos confeccionado, por un lado, la publicación y por otro lado, la línea del tiempo, que es otro documento en sí mismo. En esta línea del tiempo es un documento que hicimos específicamente para Salda Badago y que, aparte de la línea de Vizcaya, añadimos hitos de las líneas de Áraba, Guipúzcoa y Nafarroa. Si bien es cierto que no nos dio tiempo a profundizar en esas otras líneas tanto como estábamos trabajando en Vizcaya, pero para Salda Badago nos parecía pertinente llevar un panorama de todas las otras comunidades también. Sí, de hecho en la publicación también se nombran de vez en cuando, aunque la publicación está centrada en Vizcaya, también se nombran de vez en cuando algunos de los otros hitos sucedidos, ¿no?, en otras partes, que no sea puramente los límites de Vizcaya, porque todo lo que se trabaja en un sitio al final retroalimenta al otro y los debates pues se van dando conjuntamente, ¿no? Entonces nos parecía importante también tener ahí la mirada de esos enlaces. Entonces, ¿qué cosas vais a encontrar en la publicación? Pues un recopilatorio de lo sucedido desde los 70 hasta hoy. Lo hemos marcado por etapas, perdón, un poco así como hemos hecho diferentes etapas que corresponden a las décadas más o menos, también por el tipo de dispositivo creativo y artístico que se usaba en cada momento y porque los debates pues también, a ver, aunque sigue todo una línea, es verdad que pues hay determinados temas en algunos momentos, otros en otro, otros que se recuperan, y bueno, así vamos, ¿no? Entonces, sí que hemos marcado la publicación ahí las diferentes décadas con sus temáticas y sus dispositivos, pero a la vez está marcado la línea del tiempo, que se va viendo como todo es un continuo. En la primera década, en los años 70, es el nacimiento del asociacionismo de mujeres lesbianas.
En esa época los dispositivos creativos tienen que ver con el texto, con la cartelería, con los manifiestos, con los dosieres, y también hemos encontrado registro del primer performance realizado por Yolanda Martínez. En los 80 es una etapa donde los colectivos y asambleas se organizan internamente y en red, tanto red local como estatal como internacional. La creación más destacada de esta época, sin duda alguna, es Sorguiñac. Es esta publicación fanzine editada por el colectivo de lesbianas feministas de Euskadi en una primera etapa y luego por el colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya. En esta publicación se recogen la mayoría de los trabajos lésbicos de la época, tanto en poesía, fotografía, humor y también reflexión teórica. En la década de los 90 encontramos que el debate sobre los derechos civiles supone una bifurcación en el movimiento. Aquí encontramos el teatro como un dispositivo de creación importante y empiezan a aparecer los primeros registros videográficos. También el ocio, la fiesta, el deporte se articulan como espacios de socialización del colectivo y bueno, ya a finales de los 90 la comunidad lésbica, digamos, se va transformando hacia lo heterogéneo y en la siguiente década, ya en los 2000, lo que hay es una heterogeneidad de grupos y la aparición de nuevos debates sobre la mesa. Estos años se caracterizan por cambios tecnológicos, discursivos y también de generación. En esta década cala un activismo transfeminista desde el que se operarán nuevos grupos. También en esta época surge y se desarrolla Lady Festa, una propuesta que comienza desde lo musical y que luego va encontrando otras maneras de expresión, buscando generar un espacio alternativo solo para mujeres con prácticas lésbicas donde desarrollar actividades lúdicas y culturales con contenido político feminista. Y por último, la década que estamos finalizando, bueno, ha sido más difícil escribir sobre ella porque estamos en ella y no tenemos a distancia todavía. Pero bueno, aquí encontramos ya una explosión total de dispositivos creativos gracias a las herramientas tecnológicas, pues muchas más manos tienen a disposición crear un cartel, crear unas fotografías y juntarlas en un formato exposición. Se multiplica también las expresiones en torno a las artes vivas y destaca el Festival de Artes Vivas Lesbifeministas Puro Bollo, que es donde nace esta línea. Destaca también el Espacio de Generadas, que es un programa de pensamiento decolonial y prácticas artísticas programado por Duensaki. Recordamos que precisamente es en el 2012 cuando surge en la agenda el 26A como un día marcado políticamente. Y bueno, en la publicación explicamos de dónde viene también. Está interesante poner la lupa ahí y mirar de dónde viene este día. Y bueno, vemos también que no hemos encontrado ninguna expresión específica sobre mujeres bisexuales. Creo que durante mucho tiempo han estado militando en las filas de lesbianas, a veces quizás pues un tanto escondidas, y ahora con el surgimiento de colectivos jóvenes como Osen o Iris Stau vemos una vuelta a la militancia mixta y vemos que la reivindicación de personas bisexuales tiene también su espacio específico. E incluso para la celebración de este 26A, pues Osen en su línea propone hablar de lo sáfico, ¿no? Como aunando estas dos luchas que tanto tienen en común, obviamente. Esta década es muy movida, no hemos puesto todo lo que hemos encontrado porque hubiera sido una locura. Y bueno, pues os invitamos a que veáis la publicación por vosotras mismas. Bueno,
ha sido un trabajo bello el poder sumergirnos en las historias y las intrahistorias de lo sucedido a lo largo de esta línea del tiempo. Y con esta presentación nosotros marcamos un final, si bien es cierto que bueno, quedan a disposición los materiales tanto de la publicación PDF como la publicación en papel. Cuando ya sea posible. Vamos a pasar un link para que nos escribáis las que queréis tener la publicación en papel. También queda la línea del tiempo de las cuatro provincias en PDF y también está la línea del tiempo en un mural de metros. Cinco, no sé cuántos son. Muchos. Amplio, con, bueno, pues con carteles, con códigos QR que son enlaces a documentos. Bueno, y es una línea en la que se puede participar, que es la que se ha usado también para los encuentros co-creativos, de co-construcción. Entonces, si alguien está interesada también en poder exponerla en algún sitio y que se siga participando, el movimiento sigue, vamos construyendo juntas y la línea está pendiente de que siga su camino. Entonces, todo lo que vayamos construyendo entre todas nuevamente, pues encantadas de poder dejar a disposición los materiales que se han generado hasta la fecha. Para la publicación en papel, os la haremos llegar cuando termine el confinamiento, porque mientras tanto no queremos hacer trabajar ni a la gente de correos, ni a repartidores, ni a nadie por una publicación que no creemos que sea imprescindible tenerla en papel. Además, está colgada en PDF de manera gratuita para todo el mundo, pero quien quiera tenerlo, rellenando el formulario, dejamos todo marcado para en cuanto podamos haceroslo llegar. Para terminar, queremos agradecer a todas las personas que han participado en los encuentros, en las charlas, regalándonos un ratito de su tiempo para contarnos su historia, su paso por la línea y hacernos llegar toda la documentación, imágenes y los diferentes recursos que tenían en sus casas, algunos escondidos. Entonces, bueno, muchas gracias a todas y os queremos agradecer una a una a esas personas que habéis estado ahí al filo. Del imposible. Sí. Bueno, gracias a Amparo Villar de Aldarte, Andrea Momoitio de Pícara Magazine, a Rosa Pintor del colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya, a Leire Gómez de Sare Lesbianista, a Dunia Muti de MDMA, a Marisol Ramírez de Lady Festa, a Jessica Domínguez de Musuac. ¿Por qué te has reído? Estás pasando muy bien el examen, venga. A Bea Macías de Osel. También estuvimos con Maite Irazábal. Irazábal, perdón. Que además fue muy bueno porque uno de los días que compartimos la línea también vino, ¿no? Entonces da la casualidad de que ya está prácticamente en todas las décadas. Entonces fue como muy bueno ver esas aportaciones. Al Centro de Documentación de Mujeres. Sí, muchas gracias por la paciencia. Sí. Hay que decir que ahí en el centro es donde hemos encontrado la mayoría de los recursos y contenidos, tanto a nivel cartelería como otros documentos, revistas, bueno, y que ahí se atesora esta parte específica de la historia. Y por último, no sé si lo has dicho, Yolanda Martínez. Gracias sí. También por todos los recursos que nos has pasado, todos los vídeos y... A todas vosotras, mi yesker. Os haremos llegar una publicación. ¿Listo? Que sí, ¿cómo lo ves?